Muy buenas, gentes. Escuelves a los mandos y sed todos bienvenidos a Ark Survival Ascended. Vamos a ver en este vídeo los primeros minutos, mis primeras impresiones tocando ya el juego, viendo cómo se mueve, cómo es gráficamente, cómo se siente el rendimiento, cómo ha cambiado el mapa de la isla, si han añadido trozos nuevos, si hay cosas diferentes. Vamos a configurar primero a Negado. Se ha acabado una época y empieza otra. Este no es Negado, no serán nunca más las aventuras de Negado. Con vosotros, gente, nuestro nuevo superhéroe Negado Junior. Ha cambiado muchísimo la interfaz de creación. No tenemos el aleatorio. A mí me gustaba darle aleatorio. Se me mueve el juego ahora mismo a 16 FPS. No sé si es buena señal esto. Ahí está, gente. Os presento a Negado Junior, el heredero al trono de los dioses. Vale, vamos a darle a crear. Tenemos lugar de spawn. Quiero hacerlo más o menos... ¿Cómo era? Tiene que ser en la zona sur, ¿no? Quiero hacerlo más o menos como lo hice la otra vez para comparar y ver el nivel de choque. Mira qué gracioso, tío. Los dinos cada vez son más chungos. Mira, aquí los verdes son buena gente y tal. Y aquí ya son un poco más rabudos. Y aquí son todos totalmente rabudos. Vamos a probar a hacerlo. Tenemos la intro, la última que habían puesto, ¿eh? Sí, soy la persona que estabas esperando. Soy yo, Elena. Tú tranquila. Vamos a... Soy el hijo de aquel dios que te salvó. Que salvó la tierra. Sí, pues aparecí. Vale, esto de momento es lo mismo, ¿eh? Aquí... Molaba que hubieran puesto una cinemática un poco más con Elena ahí corriendo y... Tienes que llegar hacia mí, tienes que alcanzarme, dijo. Todo. Gente, Negado Junior tiene una tarea. Superar el mito de su padre. Desde que fue pequeño escuchó historias de la grandeza de su padre y ha vivido marginado por las expectativas, por la grandeza de su padre, torturado por no ser suficiente para seguir su gran legado, el legado de los negados. Vamos allá. Vale, parece que amanecemos como siempre. El rendimiento... Vale, igual no puedo jugar con la 3070 en medio, ¿eh? Dios, chaval, va 18-19 FPS. ¡Onda! ¡Hostia! Es que esto está cargadísimo, chaval. ¡Qué locura! Todas las piedras que hay, va fatal. Vamos a hacer una cosa. Y eso que estoy con el puto DLSS encendido. Vale, vamos a ver qué tal va así. Buah, sigue yendo. Me cago en Dios. No da, tío. No da, tío. Bueno. Que es una 3070. No da, tío. Qué puta locura. Ah, estamos al pri... Ah, es diferente, tío. Esto no era así. Bueno. A ver, se ve de la hostia, pero claro. El rendimiento... Es que tengo el puto DLSS encendido, tío. ¡Qué locura! Vamos a bajar a medio. Buah. No va nada bien, ¿eh? No me jodas. Pero qué puta idea de... Buah, a ver, se ve de la hostia, pero... Pero esto tiene un rendimiento... Regulón regulero, ¿eh? Uf. 28 FPS. 24... A ver, se ve muy bien, tío, pero... Voy a tener que bajar a 1080p. No soy capaz de jugar en 1440. What the fuck, tío. Vale, hemos subido un nivel. Han cambiado esa mierda. El sonidito sigue siendo el mismo. Vale, gente, pues he bajado la resolución a 1080p y he conseguido ir a 30 frames. ¿Qué tenemos aquí? Un compi. Ah, está enamorado mía. No, del otro. ¿Venís? A ver, está muy cargado de follaje todo, ¿eh? Pero mira los compis, tío. Hijo putas, fuera de ahí, coño. Le han puesto un penacho a eso de ahí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el mapa? El mapa es con la M, ¿no? Sí. ¡Hostia! Está guapo el mapa, ¿eh? El agua se ve increíble, tío. Tenemos una arca allí. Lo que pasa que... Joder, se han pasado mil con la configuración gráfica, tío. No da para nada, macho. Estoy jugando en 1080p y aún así no soy capaz de jugar casi. Voy a 38 FPS. Mira un dodo. ¿Qué tal, dodo? A ver qué tal se ve. Vamos a ver si consigo farmear algo. ¿Esto qué pasa? ¿No lo coge? Con la E. ¿No coge nada? Ah, sí, ahí a la izquierda vemos cómo salen las cosas. Entonces el inventario...
Mira, ahí está. ¡Ostras, que vaya pinta el legado, tío! Un punto disponible. Muy chulo el inventario, ¿eh? Lo que pasa que... ¡buah! Yo no sé, o está mal, o lo tengo mal configurado, este rendimiento es horroroso. Mira, le podemos subir la velocidad, el peso y todo, le subiremos peso. Y ahí tenemos nuestros primeros engramas. El menú está muy chulo, ¿eh? ¿Qué cojones le pasa a la mierda esta del rollo? Está todo buggy ahí, no sé qué le pasa. Cociente del superviviente por determinar. Tu putísima madre, cabrón. Negado Junior, nivel 2, las zarpas. Go here, me dice. ¿Qué coño es eso? Team Pig. Se puede. ¿Qué es esto, tío? Mira, 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 está modo attack. Cuando pulso a la rueda. Te reviento, mamón. Te reviento a ti y a toda tu puta familia. ¿Qué? Ya te piras, Pues ahora no hay. ¿Cómo te atreves a venir a joderme a mí? El puto próximo dios de estas tierras. Ala, ya está, se ha quedado dormidísimo. Se va a ahogar ahí el tontón. Tenemos Ictiornis. Odio los putos. ¡No! ¡Pirañas, tío! ¡Pirañas, pirañas! ¡Quieta, quieta, cabrona! Ven aquí. Joder, parecen más grandes y más hijaputas, Y tenemos Ictiornis allí. ¡Buah! ¿Qué cojones le han hecho a esto, tío? Parece super alien ahora, Ah, no puedo, tío. Nivel 25, claro, ya no me acordaba de estas chorradas. ¡Hostia! No lo veis, pero me acaba de salir un error en toda la cara. The US Shooter Game has crashed and will close. Estaba configurando la gráfica. ¡Madre mía! Bueno, vale. Vale, pues el hype que tenía se ha ido un poco a tomar por el culo. Venga, negado, que tú puedes. Ahí estamos. A 40 FPS. Con DLSS activado, que no parece que haga nada. ¿Dónde cojones estoy? ¿Hola? ¿Dónde me has tirado, cabrón? ¿Dónde estoy? Que yo no estaba aquí, tío. ¿Pero por qué me troleas así? ¿Dónde cojones me ha tirado esto? Tenemos un parasaurio allí. ¿Qué es eso que hace ese ruido? Sí. Este es el peñasco de la costa. A ver. Si me meto en el agua, seguro que salen sapos y culebras de ahí, tío. Buah, pega unos tirones. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Vale, ajustes en bajo. ¡Coño! ¿Cómo se ve ahora todo naranja? Nada, 38 FPS con los ajustes en bajo, Yo lo veo igual, esto no me está cambiando una putísima mierda. ¡Uy! Muy bien, a ver. A ver. El rollo tiene una calidad de la hostia, pero esto está... Le falta mucho trabajo, para que esta mierda sea jugable. Mira, mira, pillas piedras de aquí, tío. Top. ¡Anda, coño! Hostia, mucho mejor así, ¡Hostia! ¿Qué pasó? ¿Tú, tío, haces este ruido? Coño, ¿soy yo o se ve mucho mejor así? Pero es, aún así la caída de FPS es brutal. Esto, tío, no está funcionando. Yo le bajo los ajustes gráficos y esto sigue igual, tío. ¿Qué dice? Pon... carne de primera cocinada en la última ranura para alimentar. ¿Qué ponía de bebé? ¿Tú qué coño eres? ¡Coño! ¡Que tiene un hijo, tío! ¿Pero esto es verdad? ¿Pueden tener hijos solos? Ve de monstruos nivel 10. ¿Y si le doy una torta al hijo, el padre que es un acojonillas? Vamos a ver un poco ahí a negado. ¿Qué pinta tiene negado, tío? A ver. Míralo, todo un machote, chaval. Tengo pocas tetas, es porque aún no soy top. ¿Cuántos puntos de engrama tengo? 16. ¡Hala! A ver, se ve súper guapo, tío. Pero el rendimiento es muy malo. No entiendo. ¡Anda! Me ha caído en toda la puta cabeza. Le van a salir las... ¡Cómo mola! Este tampoco lo puedo coger, ¿no? Nivel 3, me falta uno, un nivel. Soy nivel... Si le doy aquí me dice... Soy nivel 2. A ver, así se puede jugar, Esto ya es otra cosa. Joder, se ve muy bien. Lo malo es que el rendimiento es muy malo. Y que le bajas la calidad gráfica y se sigue viendo igual de bien, tío. Qué cosa. Míralo, todo en bajo y a 1080, tío. Pues para eso voy a poner a 1440. No sé, tío, el rendimiento es el mismo. Yo no entiendo nada de esta putísima mierda. Es un poco raro, Mira otro. ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres gresca? Lo que sí, no tengo la sincronización vertical activada y eso no me gusta. Muchísimo follaje, tío. Un tiburón, tío. Vamos a ver un tiburón. Vamos a ver un tiburón. ¿Qué es eso? Oh, no, hay un mamonazo de estos. Hostia, quiero verlo, tío.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Tornado Sharknado? ¡Míralo! ¡El puto megalodón, tío! El efecto del agua me sigue resultando un poco feo y desagradable, ¿eh? No me gusta. Pero bueno, que mucho mejor, ¿eh? ¿Aquello qué coño es? Y al salir es muy raro también. ¡Mira, mira, mira, mira! Tienen como corales las rocas. ¡Hostia, qué chulo, tío! ¡Qué guapo! ¡Dios, le jode el rendimiento, tío! Pero... uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se ve súper bonito, tío. ¿Qué te pasa? Te rompo la putísima cabeza, ¿eh? ¿Me muerdes? Queda quieto ahí, ¿eh? Mira, tienen como una cabeza... un símbolo encima que es como... más uno, ¿quién eres tú? ¡El bebé, tío! ¡Que tienen un hijo! Tienen hijos los dinos salvajes ahora. ¡Qué curioso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hostia, que os crió, eh! Vais a acabar saliendo por patas, eh. ¿Cómo va? Ha pegado un tironazo en cuanto se ha dormido. A ti te como yo, eh. Te como así, eh. Mira, mira cómo le baja la inconsciencia. Muy chulo el HUD. Pulsa H para mostrar más. ¡Ah! ¡Qué guapo! Curioso. Vale, venga, te perdona la vida. Que está tu bebé ahí y no quiero matarte al lado de él. No te metas nunca más con el... ¡Me cago en vuestra putisísima madre, tío! Pues voy a joder vivos, ¿eh? No hay perdón. Voy a matar a vuestra descendencia también. Toma, 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 toma. Y vas a ser mi primer asesinato. Te moriste. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo maté a tu novio? Ven aquí. Voy a dejar a vuestro hijo vivo de milagro. Tú vas a morir también. A tomar por el culo. Hala, a la mierda. Mira el pobre bebé, tío. El pobre bebé. Bueno, te voy a perdonar que no soy tan sanguinario. Fabricación. ¿Cómo me hago un puto pico? Me falta madera. Dale aquí. Tas, tas, tas. Madera. No, paja. Vamos a sacar puta madera de aquí. Me vas a dar madera, cabrón. Vamos, legado. Vamos, Junior. Ahí está. Ya tengo uno de madera. Clic derecho. Fabricar. No puedo, ¿por qué? Ah, que me falta paja también. ¡Hala! ¡Buah! Lo hemos reventado a puñetazos, tío. A ver cómo hace esto. ¿Desaparece o cómo va el rollo? Se queda aquí. No me jodas. Se queda el arbolón ahí tirado. Bueno, ahora ya tenemos nuestra primera herramienta de ARC, tío. Equipar. Toma. Vamos a... y soy nivel 3. Puedo coger... puedo abrir esa mierda ya. Le voy a dar un poco más a peso. Vamos allá, tío. Vamos a abrir esta mierda. A ver cómo es y tal. Y cómo es el efecto. 40 FPS. Sigue siendo un rendimiento bastante malo, eh. Mira, 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 mira. Un mapa, carne... ¿Cómo lo cojo todo? Con la R, ¿no? Vale, voy a dar a esto y ya está, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chulo! Desaparece, tío. A ver, está guapo, está guapo, ¿eh? Está guapo. Me está entrando el mono, pero... bueno, debería mejorar un poco el puto rendimiento, tío. Que es una puta 3070, ¿eh? Ahora vamos a darle a esto. ¡Buah, las piedras, tío! ¡Qué chulas! Muy chulo, ¿eh? Incluso el efecto, tío, me gusta. Bueno, igual como se rompe es un poco raro. Nuevo nivel disponible otra vez, tío. No paramos, ¿eh? Estamos on fire, negado Junior. Tenemos hasta comida, tío. Si queremos jalar, mira, consumir. Tengo hambre. No. ¿Cuánto subimos de peso cada vez? Tenemos 40 y... tenemos 120. Y ahora tenemos 130, 10 de peso cada vez. La hora del día y eso son las... es la 1:20. ¿Cómo domesticaba yo mierda de esto? Solo puedo domesticar. ¡Qué raro el efecto de la piedra, tío! Ah, sí, sí, tengo un huevo de hambre. No, no es que tenga hambre, es que tengo mucha hambre. ¡Y he sacado metal de aquí también! Por cierto, ¿dónde cojones están las típicas piedras de río? ¿Son estas? Sí, son estas. ¿Quién anda ahí? Un Esperornis. ¡Míralas! ¿Viene alguien? Mira, mira, se va agrietando. Qué bueno, tío. Está chulo. Vamos a prender el hacha, la lanza, la hoguera. Tengo más puntos. Los pantalones y eso, ¿no? Para no ir en pelotas, tío. Los guantes necesitaba piel. Sí, más o menos parece lo mismo. Y para esto necesito piel también. El gorro no lo voy a fabricar porque yo quiero ir todo guapo. No sé qué cojones es esto de cosmetics. No, no lo entiendo esto de cosmetics aquí. Cosméticos. Vamos a hacernos un gachoncia, ¿puedo? No, me falta paja. Vamos a tirar uno de estos. Yo creo que está bastante early, esto, porque...
he desactivado lo de la luz y todo. Y yo creo que sigue habiendo efectos de luz. A ver, que se ve guay, pero se nota que estamos en día uno, ¿eh? Y esto es Wildcard, gente. Al principio me ha dado mucho más bajón, ¿eh? Pensaba que no iba a poder jugar, pero ahora mismo es jugable. Ahora mismo es jugable, ¿eh? Tío, el puto bicho este puede ser que me persiga todo el rato. ¿Cómo se hace esto, eh? Consumir. Cómetelo todo, anda. Fabricación. El hacha. Inventario. Vamos, vamos. Y me voy a poner el hacha aquí. Y ya tengo una lanza también, ¿eh? Estoy todo poderoso. Este pequeño puto stalker. Ay, no, tío. Ah, pensaba que esto funcionaba así, pero no. ¿Qué haces? Te la llevas. ¿Por qué sale agua? ¿Por qué cojones sale agua? Te has muerto, idioto. Y ahora le voy a dar al 2. Y voy a sacar... No, le voy a dar al 1. Vale, hemos sacado carne y piel. ¿Por qué no? ¿Cómo sé qué piedras pillo y qué piedras no? Debería darle con el hacha. Parezco nuevo en Ark, tío. Dale ahí. Dale a esta. Efectivamente. Nuevo nivel. Me hace gracia porque han puesto ese peñasco. Esto no era así ni de coña, tío. No era... No tenía ese piedrón ahí. No era así. Y tenemos nuevos dinos, ¿eh? Tendremos que pillar vallas y estas mierdas, ¿no? Para alimentarnos como un pringao al principio. Me hace gracia la montaña esta, tío. Este pico que han puesto aquí es del todo curioso, ¿eh? Esto no estaba aquí seguro porque mi primera casa, cuando jugué mi primera vez en Ark, fue aquí. Y allí se supone que está la playa donde se puede hacer la Note Run, que hay un montón de notas de explorador. Pero esto está bastante diferente. Vamos a ver el megalodón. Hostia, pensé que era un cocodrilo esto, tío. Vamos a ver el megalodón, a ver qué... Cómo de rabudo es el cabrón. Y le intentamos meter así cañita. Hola, megalodón. A ver. Me ha visto, el hijo puta. No, no me ha visto. ¡Megalodón! ¿Cómo hago para...? ¿Le lanzamos esto? He malgastado la lanza, tío. ¡Qué desastre! ¡Mira qué chulo el parasaurio, tío! ¡Cómo molón ahí, eh! ¡Uy, hay un efecto gráfico ahí en la nube que no sé qué le pasa! ¿Se ve? Sí. Se ve mejor en la pantalla vuestra, porque como está va a estar a 1080, yo lo veo un poco... Bueno, se podía ver mejor. ¿Esto qué es? ¡Cianberry! ¿Qué cojones es Cianberry? Esto no existía. Vaya azul. No, no, Cianberry no existía. ¿Y esto? ¿Birdberry? ¿Pero qué cojones? ¿Magenberry? ¿Qué coño es todo eso? Eso no existía, macho. ¡Ostras! ¿Cómo hace, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa, tío? Mira, el parasaurio está escapando de alguien. Tenemos nuestros primeros... ¡Has defecado! Mi primera mierda. ¿Dónde está, tío? Quiero mi primera mierda. ¿Dónde está? La he visto. Dame la puta mierda. Aquí. Le he pillado, gente. Tenemos nuestra propia mierda. Sigue siendo igual así. Todo el mundo defeca. Proporciona nitrógeno para ayudar a que los cultivos crezcan. Genera un fertilizante eficiente y se combina con paja en un cajón de abono. Me voy a dar más peso, tío. Y podemos desbloquear ya... ¿Qué nivel somos? 4. Cimiento de paja. Saco de dormir. Techo de paja. A ver el techo. Y esto... Vale, ahí está la pared. Y ahí está... Puerta y ventana. Curioso. Vale. Ya no tengo puntos. Ahí arriba, en teoría, debería haber una zona bastante interesante para vivir. ¡Mira el mini bebé! ¡Mini bebé! Va con su mamá. Su mamá, que es este acojonado. Vamos a ver si es igual de acojonado. ¡Toma! ¡Chao! ¿Dejas a tu bebé? ¿Pero cómo eres tan...? Ese bicho es el bicho más acojonado de la historia. Mira a su bebé aquí, el pobre. No vamos a matar al bebé, ¿eh? Me parece demasiado mono. Pero me va mirando, tío, el pavo, como diciendo, fuiste tú, cabrón. Fuiste... ¡Coño! ¡Mi amor! Ha venido, me ha hecho 33 de daño y se ha ido el muy hijo de puta. Dios, menos mal que es un puto juego y sé que eres un pussy, chaval, porque das un mal rollo. Vamos a matar un dodo, a ver, a hachazos. ¡Toma! 37. Ya casi se muere, tío. Pero... Pero qué cojones. Pero si aún no estamos en el agua, Gañán. Ha cambiado la orografía del terreno. Ha cambiado mucho. Las zonas ya no son tan planas como antes. Esto era mucho más plano, tío. No tenías todo este rollo. ¿Qué te pasa, negado? Cómete una verdoberry. ¿Cómo era que se llamaban?
Esto no me dará... Buah, me he tomado una que deshidrata. No te comas tu mierda porque eso nunca es... Nunca es delicioso. No, me he tomado la Narco Berry. Eso tampoco es muy sabio. Le veo algunas cosas raras, como que hay demasiada sombra cuando te acercas a ciertos objetos. Me refiero a esto... No tiene puto sentido, está como todo demasiado oscuro. Vale. ¿Y cómo lo reparo, amigo? Reparar con la E. Y otro nivel que nos vamos a dar esta vez a velocidad, por si tenemos que salir como pusis. ¡Coño! ¿Pero qué cojones le pasa a los árboles? Las animaciones y todo eso están un poco... Buah, y hay glitches en las nubes y tal. Las animaciones están un poco pochácaras, ¿eh? ¿Por qué se ve tan oscuro, tío? Si son las 3 de la tarde... Es verdad que aquí en Ark la cosa se pone... ¿Otra vez puta hambre, tío? ¿Negado? Pues vamos a hacernos una fogata y que este hombre se coma unos filetones. Vale, ahí la tenemos. Parece que va todo bastante guay. ¿Cómo hago para pasarlo esto? Sí, consumibles. Ah, vale. Tranquilo. Dividir pila a la mitad. Y... desactivar autocraft, tío. Curioso, autocraft. ¿Me estoy muriendo? Parece que sí. Lo mejor de todo es que me estoy muriendo de frío cuando estamos al lado de la puta hoguera. Esto funciona bien, tío. No, apagar no va normal. Nos estamos muriendo, tío. Estás herido, tío. ¿Pero qué cojones? Pero igual va un poco rápido esto. Venga, vamos a pillar vallas o mierdas así. Sácate tú de ahí. No es momento de que vengas a juguetear. La putísima verga, tío. ¡Hostia! ¿Cómo está el pobre? No, no, esa que deshidrata, no, joder, que eso me da más hambre todavía. Bueno, no me jodas, tío. Vale, la primera muerte, gente. ¡Ah! Negado Junior. Estaba tan acostumbrada a los placeres de palacio que no ha sabido ni alimentarse solo. Eso es lo que tiene haber creado un hijo mimado. Pues nada, aquí estamos otra vez. Nos podemos comer a nosotros mismos. A ver cómo está el efecto del fuego. What the fuck, tío. Last Death. ¡Qué bueno, tío! ¿Estamos por ahí? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde está negado? Last Death ponía. Tiene que estar por aquí. Tenemos un Dilo allí jodiendo. Tío, ¿dónde huevos está? Vale, ni puta idea. No sé. ¿Por qué no han puesto el rayo de luz, tío? Igual había que ponerlo y no lo puse. Nos cargamos un Dilo a bofetones. Un Dilo a bofetones. Toma, cabrón. Le estoy dando. Ahora. No le hago un bofón, es duro como mil demonios. No, tú no, cabrón. Se ha marchado como un pussy. Pero yo ya estoy muerto otra vez, tío. Pero me cago... No me pegues, Me ha matado un Moss Chops, tío. ¡Un Moss Chops! Negado, Junior tiene mucho que aprender. Last Death. Vale. ¡Hijo de puta! ¿Se ha comido mi cadáver? El perro cabrón este se ha comido mi puto cadáver. ¿Pero cómo me hace eso? El asqueroso repugnante. Si antes eras un tieso que no le hacías daño a nadie. Me cago en tu reputísima madre. ¡Hostia! No, si te doy la espalda no me puedes dar el ojo. ¡Hostia, que estoy medio muerto ya! Te has suicidado, ¿cómo? Curiosamente ya no podemos hacerlo de comernos nuestro cuerpo. ¿Dónde está ese cabrón? Le voy a dar unas bofetadas. Tú vienes también, a ti te voy a joder, ¿eh? Tú antes eras un pussy, macho. La madre que parió al puto Dilo. Venga, tío, los dos contra él, macho. Es el abusón de la... Me cago en tu reputa madre. No me eches tu puta guarrería. Buah, ¿cómo repa...? Ahora te piras, ¿eh? Pues ahora no hay puta huida que valga. ¿Te has jodido? Oh, no. Te voy a matar mientras duermes, como los putos psicópatas. Como los putos locos, tío. Te vas a morir ya. Nuestro primer carnívoro derrotado. A la tercera. Y ya estamos casi muertos, tío. ¡Come! ¡Come! ¡Tú ha moratado el legado, tío! ¡Pero tu putísima madre, tío! Vale, gente, pues ahí estamos. Con Negado Junior, el puto Moss Chops asesino. Los mayores cacas mierdas acojonaos de la historia. Ahora nos dan de hostias, tío. Ya sabéis, dejad en los comentarios si queréis serie de Ascended, si esperamos a que esté un poco más maduro. O si nos volvemos a hacer los mapas que no hicimos. No sé yo qué va a ser mejor, ¿eh? Esto aún está muy verdote. Nada más, gente. Nos vemos en el próximo episodio. Pásatelo bien. Adiós.